Señoras y señores, niños y niñas, tenemos el honor de presentarles al señor Enrique Alonso Cachirulo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Yo también. Muy bien y muy contento. ¿Qué va a suceder ahora? Pues que voy a presentarles un cuento muy, muy bonito. Es original de los hermanos Grimm, esos célebres cuentistas alemanes de los que tantas obras hemos puesto ya en esta serie. Se llama El Rey Cuervo. No es que un cuervo haya llegado a ser rey, ni que un rey sea un cuervo, sino que era un rey que le decían el Rey Cuervo. ¿Por qué? Pues eso vamos a ver ahora. Y dice así: érase, ¿qué se era? Un hermoso rey. Y ahí, en un hermoso castillo, vivía una hermosa princesa. Pero no todo era hermosura en este reino, porque la princesa... Bueno, a la princesa la van a conocer ahora mismo. ¡Ay! Ten cuidado, tonta. Por poco me arrancas el cabello. Perdón, princesa. Tienes que ser más cuidadosa cuando peines mi cabello. No olvides que es el más hermoso del mundo. ¡Ay! ¿Otra vez? ¡Quita! ¡Quita de aquí! Ana, ven a peinarme. Y procura hacerlo mejor que Lucía, si no quieres que te mande a azotar. Y tú, Lucía, sírvele algo. Dame mis joyas. Creo que hoy usaré perlas. Sí, dame unas perlas. ¿A quiénes? Aquí están, Alteza. ¡Uf! ¡Son espantosas! ¡Pero qué perlas más feas! Pero si son el regalo que os mandó ayer el príncipe Gordini. Y al recibirlas dijiste que eran preciosas. No las he de haber visto bien. ¡Son horribles! Tráeme lo que sea. ¡Ay! ¡Ten cuidado, Ana! Que por poco me duele. Perdone, Su Alteza, pero es que tiene el cabello muy enredado. Ten cuidado con lo que dices, ¿eh? ¿No sabes acaso que una princesa como yo no puede tener defectos? Si mi cabello está enredado, es por culpa de ustedes que no saben peinarlo. Aquí están. Son rubíes. Son los que te regaló el príncipe Bajón. Están preciosos. ¿Quién eres tú para decirme que son preciosos? ¡Son horrendos! ¡No los quiero! Llévatelos al momento. Después buscaré yo algo.